¿Este güey quién es? Es Julián, ¿no? ¿Es el mismo que ese güey? Ajá. You better not shout, you better wish to went out of your way. ¿Cómo estás? Muy bien, María, Sandra, ¿qué tal? Pues listo, listísimo, de verdad, ¿eh? ¿Para qué o qué? No puedo creerlo cuando me dijeron, vienen a invitarte a de viaje con los Derbez. Yo dije, pero yo, o sea, me llevo muy bien con Eugenio, pero... ¿Para que me considere familia? Te estás confundiendo un poquito, ¿eh? Porque ya la grabamos, o sea... El viaje ya lo hicimos, ya fuimos. Hace un buen rato. Vinimos a invitarte a que veas la temporada del viaje con los Derbez en Finlandia, que estuvo espectacular. ¿Por eso traes el abrigo, el gorrito y los guantes? ¿Por qué? ¿Por qué creíste que te ibas a Finlandia con nosotros? ¡Ay, no! Creí que lo íbamos a invitar. ¡No! ¡Perdón! ¡No, no, no! No, yo no creí nada. Pareces, vea, con el gorrito pareces el... Pregúntame, cabrón. A ver, hazle. Dice Vadir, ¿qué eres tú? Me estoy mudando. No? Es Julián, ¿no? Es Valentín Elizalde. Voy a... No, me estaba mudando. Ya vamos a empezar a grabar el programa, muchachos. Ay, pobre. Amigo, no te sientas, te invito a Cuernavaca. Bueno, sentí feíto. La neta, maybe estaría mejor que José Eduardo, pero pues no sé. Y nosotros también preparamos un divertido viaje con Lord Derbez esta noche, porque Aileen, Vadir y Alessandra tendrán que superar un ranking comprometedor sobre lo que piensa Eugenio Derbez sobre ellos. Y por si fuera poco, los tres nos mostrarán sus habilidades en nuestra divertida improvisación de pasos de patinaje sobre hielo. Diversión aquí en su casa. Él es el mejor comediante de México, el Capi Pérez. Gracias, muchas gracias. Perdonen la palabra, pero no marches el programazo que tenemos preparado. De verdad. De verdad. Muy bien. ¿Para qué se las hago más larga? Palabras limpias. ¿Para qué? Mejor vamos a presentar a nuestros invitadazos. Les pido un aplauso, una bulla, un grito. Para Vadir, Aislinn y Alexandra Rosaldo. La actitud. ¡Feliz de estar aquí! Eso. Que se alargue, que se alargue. Más, más. ¡Qué bonito, de verdad! Siente. ¿Están bien con esa bulla? ¿Quisieran más? ¿Están bien? Está, no, está perfecto. Perfecto. Está perfecto, porque ya es domingo en la noche. Tienen razón, suficiente. ¡Que ya! ¡Que ya! ¡Dijeron que ya! ¡Dijeron que ya, señora! ¡Ya párenle! ¡Me lleva la rechi! ¡De verdad, paleros! Hombre. Oigan, gracias por estar aquí en La Resolana. Gracias a ti. Gracias, Capi, por invitarnos. Gracias por invitarnos. ¿Cómo están? Pero tómense un momento para responder esta pregunta. No nomás la respondan así. Cierren los ojos, pregúntense a ustedes mismos, güey, ¿cómo estoy? Sabemos que Aislinn siempre está en contacto con ella misma, pero a lo mejor ustedes dos... Sí, me sentí en otro programa, Capi. No, de verdad. La magia del caos. ¿Cómo? Pues es que como parece como bodega, ¿no? Como que aquí es todo lo de Navidad. Es correcto. Aquí todos los programas de Azteca guardan aquí sus chingas. Me encanta. ¿Pero cómo están? ¿Bien? Bien. ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo estás? Estoy realmente en tu corazón? Agotado. Agotado. Sí. Agotado, Capi. Estoy efervescente. Efervescente, fíjense. Me encantó esa palabra. Y gostoso. ¿Como brasileño? No, gustoso, gostoso. Gostoso, una cosa brasileira. ¿Qué significa esa palabra? Muy bien. Hay que viajar. ¿Cómo estás? Sí, elabora tantito más. Yo estoy hambrienta. Hambrienta, ahí está. Comida. Por dos. ¿Qué quieres cenar? Rápido. Y también estoy... Desde que empezó el día no hemos desayunado ni comido ni cenado. No, nada. Trabajamos entonces, mejor hambriados. Estoy muy hambrienta. Por si alguien quiere traernos algo. ¡Una galleta para Alessandra, por favor! ¡Un mazapán! Nos traen en friega. Estoy muy emocionada de estar aquí porque es mi primera vez contigo, Capi. ¡Es tu primera vez! ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué increíble! Fuertes declaraciones. Sí, ya. Yo nunca había estado tampoco, Capi. ¿Tú tampoco nunca había estado? Te había venido más de una vez invitado que poca más. Si hay un reclamo por ahí.
Sí, invitó primero a Martita Higareda, invitó también como a, sí, al Escorpión Dorado. A varios. Invitó primero a Niurka. Primero a Niurka, ¿sabes, señores, qué? Nos estábamos preparando. No éramos buenos para producir el programa. Hasta ahorita estamos aprendiendo a hacer el programa bien. Ya. Entonces ya. Qué vergüenza que llegara así. Claro, ya. ¿Tú cómo estás? No ha respondido. Yo estoy hambrienta. Yo también estoy hambrienta. Yo también estoy exhausta, agotada. Pero danos un adjetivo más. Danos uno chido, así. Que un original. Sí. Estoy... Exacerbada. Es están yendo, sí, millones de personas. Millones de personas. Estoy exacerbada. 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 Eso. Wow. Muchos adjetivos va a haber en este programa. Oigan, y además traen... No, ya no, ya no traen el jet lag, ¿no? Ya eso fue... No. ¿Hace cuánto hicieron esta nueva temporada? Yo ya ni miro el reloj, amigo. Yo ya nomás... No, mira. Voy a donde sea. ¡Ah! Güey, no miro el reloj ni los precios a partir de... Yo miro como los aztecas, yo miro el sol y ya de ahí veo qué pedo. La hicimos a principios de este año. Okay. O sea, en un super invierno maravilloso en Finlandia. Sí. Estuvimos allá en enero y febrero. Y... Pues el año pasado vivimos dos navidades, básicamente. Exacto. Oigan, pues ya está disponible, ¿qué? ¿Cuántos episodios están disponibles ya? ¿Siete? Están ya todos, ya. Ahorita ya salieron absolutamente todos. Todos, ya los lo fuimos soltando ver. Por cachitos, pero ahorita ya. Binge watching. No bitch watching, binge watching. Exacto. O sea, a ver playas, van a ver playa por alguna razón, no sé. Sí. Binge watching. También. Oigan, pues encontramos fotos exclusivas de ese viaje que me gustaría que me dieran contexto en este momento. Ay, hijo de tu madre. Porque... No puedo, Capi. Tengo miedo. Sí, no, algunas fotos muy bonitas, pero ¿sí? sin contexto. Empecemos con esta foto. ¿Dónde vamos a ver las fotos? Esta foto... esta foto del maestro. Ahí está, pueden maestro, ver. Ya, del ya maestro sé. Eugenio. O sea, ¿qué tanto refleja la realidad? Muchísimo. Sí, o sea, creo que ustedes piensan que él es pura risa. Es pura risa. Ha venido aquí y no saben las risas. Es más, claro, yo no conocía ese tipo de risa de Eugenio hasta que vino a la Resolana, de verdad. Muy feliz. Sí. Bueno, hay cámaras. Sí. Pero cuando no hay cámaras sale el Grinch. Exacto. Así. Que mucha gente no conoce. ¿Saben por qué estaba enojado aquí? ¿Tiene que ver con ese arnés de seguridad que tiene puesto o no? No, pero seguramente porque José Eduardo estaba fumando. O porque Vadir llegó tarde. O porque yo llegué tarde. O porque yo existo. ¡Hala! ¡Ulo! ¡Ulo! Fuertes declaraciones. Muy bien, ahí está el maestro fingiendo que está enojado. No creo que nunca se enoje, la verdad. ¡Ay, por favor! ¿Cuánto te pagó? ¿Cuánto te pagó? Siguiente foto, por favor, denme el contexto de... Dios. Esto, mira nomás. Pues el ataque certero de Vadir. Claro. Ante un inocente José Eduardo que está ahí. Ay, sí. Nada más siendo inocente como él es. ¿Por qué yo lo sé que está un poco... nomás, incluso... José Eduardo es el menos inocente de toda esta familia. El menos. El menos. Fetichista. ¡Ah! ¡Holo! Oye, pero ¿por qué esta furia y por qué le quisiste atacar a él? Mira, la nieve es un recurso que al final de cuentas pues no duele. Sí, pero... sí es doloroso. Sí, le metes un hielito por ahí, lo cual claro que hice. Pero puedes desquitarte un poco, ¿no? Con esos familiares, amigos. ¿Te gustaría ¿Qué pedo? ¿Esto qué? Tiene una historia interesante. Con mi nueva muñeca, vudú. Porque en el programa LOL, que por cierto, yo gané la última temporada, no sé si... Exacto. Eso, mamona. Fíjate, ese personaje se llama Satatiana. Este personaje hizo un performance donde... ¿Cómo tomó se llama? Satatiana. Hizo como un ritual satánico en el cual tomó un muñequito. Fíjate, esto está... Tomó un muñequito de Eugenio Derbez. Ajá. A ese muñequito le mordí el hombro. Ya. ¿Fuiste tú? Fuera de... ¿Antes esto, totalmente... de? O sea, todo este antes tiempo de... estábamos culpando a Vadir y en realidad... Ah, ¿sí? ya. No. Ah, antes de... O sea, y esto de verdad, no, hasta ya. Muchos fans lo no, mandaron. No, ya, es neta. Incluso Eugenio lo subió. Yo le mordí a ese muñequito vudú, el de hombro. Broma, el hombro. Y ahí fue cuando mi papá... Güey, y madre. Nos enteramos... Sí. Que le pasó eso en el hombro y sinceramente sí me mal viajé un poquito, hasta le mandé un mensaje ya, a Eugenio, Capi. Mismo que no me respondió. Y entonces ya, Capi. ¿Y por qué la tienes aquí afuera si es tan
tan peligrosa. No, no sé qué hacer, o sea, con... No quiero destruirlo porque... Pero ahora que estás consciente de esos poderes que tienes... Satatiana. ¿Qué vas a hacer con ellos? ¿Has vuelto a ejercerlos? No, lo que hago es que tengo un muñequito y ahora pues nada más le doy placer. Porque Alessandra... Con razón, o sea... con razón mi papá lo veo más contento de lo... Yo creo que Alessandra te va a dar una muy buena lana para que le des ese muñequito. Ese muñequito, te lo puedo pasar, te puedo pasar. Porque sí, sí, así sí. va a poder desquitarse de esos al muñequito. 17 años. O para de... que bueno, trabajes al muñequito. Ahí está, Satatiana, se represión. Cierra el paréntesis de Satatiana. Wow, no sabía más esa fotos. Historia. Hay más fotos, más muy fotos, bien. Muy bien, la siguiente foto, esto me llamó mucho la atención. Me llamó dile, mucho la atención. Me pero sí me levanto, Capi, así despierto yo. Simplemente exacto. Sucede la situación. Sí, porque todo el mundo se toma fotos. De, me desperté, de la... me puse la chamarra y salí a caminar. No creo. Eso, va, eso. Vale, es cierto. No entiendo por qué. Es cierto, esta foto es así, orgánica, normal. Es ice siendo me, ice, me exacto. Gustaría decirte que es recién levantada, Japi. Está arregladísima, pero la neta sí. Es una mujer, mira, chula, preciosa, guapa. Pero, ¿crees que...? Es... Aileen, ¿crees que sea posible que puedas replicar ese rostro con la boca semiabierta, okay, okay, sorprendida? Okay. A ver, veamos pero... la foto, veamos la foto. Veamos espera, la foto. Espera, espera, primero. Es. Exacto, exacto. Y. La boquita es como, como que no estás ni sonriendo nada más, es como un suspiro. Es como. Sí. Como... Tres, ah. Dos, uno y. ¡Ah! ¡Eso! Wow. Así. Tienes razón. Algo, algo así, algo así. Totalmente orgánico, no lo creía. Así ¿hay más desperté, fotos? Sí. Hay más fotos, vamos a ver. En esta, ah, ahí se ve la preferida. Oh, la consentida. Ahí estamos poniendo el árbol. Sí, ¿no? Ahí, ahí, sí. Ahí se nota, ¿no? Sí, pues, sí, ya, sí, ya, me, ya sí me quitó el puesto, fíjate. La neta, oh. En esta temporada, Aitana, creo que la pasó mejor que en todas las demás. O sea, fue una temporada muy mágica. En serio, la tienen que ver. O sea, van a vivir como si fuéramos todos niños chiquitos otra vez. La magia de la Navidad. Exacto. O sea, deme a lo mejor algo, un pequeño mini spoiler sin contexto. No, ¿qué? Bueno, la temporada se llama Buscando a Santa. Y sí buscamos a Santa. Gran parte del viaje, no. Lo que estamos haciendo es buscar a Santa, que no. Quiero decirte que los elfos, los duendes de Santa, de hecho, se comunicaron con Aitana para invitarla directamente a casa de Santa no y manches, fue Alessandra. Muy bonito. Muy no, bonito. El mejor viaje sí, que he hecho en toda mi vida. ¡Wow! Qué y me ligué una duende. ¿A ustedes, Santa Cruz, los...? Ahora me llegan más, me van a llegar más regalos este año. Con una duende. Sí se metió con una duende. Nomás escuchaban ahí... las cascabeles. ¡Trin, trin, trin! Sí. Así que si ven venados afuera de mi casa, ya saben que... Sí. Oigan, este, la última foto, sí, ahí sí, con todo respeto, se va a p*** en esta foto. ¿Qué p*** esta foto, amigos? No, esos son el tipo de cosas, Capi, que yo no entiendo de estas, de estas series pero familiares. Pero quiero que le hagan, por favor, close-up a Aitana con la mirada diabólica. Ahí sí, perdón, no, la damos con todos. De... Yo no quiero estar aquí. Sí, de verdad, ¿no? Esta foto como, Dios mío. O de si no me traes mis regalos, vas a ver lo que... ¿Por qué no me tocó acá una familia normal, de verdad? Okay. Oigan, gracias, ¿Santa Chapi. Claus era buena onda con ustedes? O sea, ¿todo lo que le pidieron o no? ¿O a hay mí algunos... me tiró la ondita un poco, ¿no? Como que... ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? No, pero o sea, todos estábamos de que tomamos la foto con él y súper lindo, y él de que aquí al lado, ¿sabes? Y luego cuando le tocó a mi hermana, le dice... Ven acá, mija. ¡Ay, joder, la chingada! Y todos... No, Santa, ya está adulta, ya está crecí, grande. Ya crecí, ya no, crecí. No, no, no importa, venga, bueno, chepa acá, así le... Todos tenemos un niño interior. Y si no, lo vas a tener. Dice. No, ¡qué fuerte! ¡Qué fuerte, qué fuerte! ¡Ay, Santa Claus, de verdad! Le trajo más que carbón. Hicimos investigación de cada uno de ustedes. O sea, ah, Alessandra, pues, obviamente eres una leyenda okay. Del pop aquí, aquí en México. Padir, de verdad, tu música está increíble. Gracias, amigo. Pero... Y mi, la mía también. Descubrimos, aunque lo digas de broma, proyectos musicales ojalá, en los que estuviste que... involucrada. Oh, my God, yo recuerdo. Todos los Aileen Livers, no sé si sabían esto, Aileen Livers, hay proyectos musicales de Aislinn. Tenemos... Mi hermana es muy talentosa. El primero, ah, escuchen bueno, con atención. Ah, el primero. Ah, bueno, pues sí. El primero, por favor. Suelten. Hijo de tigre. Pintito. Pintito. No seas mamila. No me ames. No, Manchester United. A Wilbur ya lo entiendo. Es un secreto a voces. No pedales mi bicle. No me rayes mis cuadernos. ¿Tú crees que es papalote? Toca, juega y aprende. Toma, chango, tu banana. Cada chango es un mecate. Al pan, pan. Al vino, vino. Al pan, pan. Y al vino, vino. Al... Y luego, ¿qué sigue? ¡Venga el beat! ¡Venga el beat! ¡Cacao, cacao! ¡Cacao, cacao! Esa es la parte más bonita de la canción. Perdón que le interrumpa. Es que mira. Perdón. ¡Qué joya! ¡Qué joya! Ese rap
Sí, tiene una gran historia, Capi. O sea, ese rap yo lo escribí cuando tenía como 20 años. Estaba claramente adelantada a mi época. Tiembla, tiembla Eminem. Es más, creo que sigue todavía adelantada. Sí, o sea, no sé Calle si 13 se queda... Pero ese es el que escribiste de... No, 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 no empieces a... No ¿ya? Empieces. Okay. También no escribí una historia, una oye, canción pero, espérate, o sea... Me está que diciendo... se llamaba Puberto Caliente. O sea, existe un proyecto musical tuyo. ¡Puberto Caliente soy! A ver, antes de escucharlo en vivo... Decía claro, algo así, decía como, obviamente. Eres puberto y anda caliente, tanto que asusta a toda la gente. Lo tachan de corriente porque a todas quiere tocar como, picar como serpiente. Tiene curiosidad de ver cómo se siente traer a las morritas pegadas al vientre. Así va. ¡Puberto caliente soy yo! ¡Qué hermosa! ¡Qué hermosa! Oye, ¿tiene talento de compositora? ¡Sí! ¡Súper! De verdad, una chavilla estaba perreando y sin ritmo, ¿eh? ¡Muy bien, eh! ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades! ¿Qué tanto tiene de realidad esta...? No, son puras cosas inventadas, la verdad. ¿Sí? Sí, pero muy profundas, muy bonitas. ¡Ay, muy profundas! ¡Qué rollo! Pues mira, vean, ¿qué hace viaje con los Derbez? Para que vean ahí que no ve. Invento, porque ahí se agarra varias finlandesas. Bueno, nada más se ve bueno, una. Bueno, o sea... ¿Qué tal las finlandesas? ¿Fuiste bien aceptado ahí? Te tengo que decir, señores, lo tengo que admitir, vas allá y todas están preciosas. Y lo más bonito de todo es que si aquí yo me nada encuentro una güera, güera tota, ojo azul, malísima. Sí, allá sí. Ninguna se sabe guapa. ¿En serio? Sí. No mames. Joder, ¿yo? ¿Y tú? ¡Sí, tú! ¡Yo! ¿Pero por qué? Me honra ¿por qué? Con su mirada. Con su mirada. Señor de piel de pero canela. Pero son güeras. O sea, perdón, pero nada más. No, también me gusta también una mujer morena, sabrosa, preciosa. O sea, por ejemplo, si yo, que parezco artesanía, voy ahí... si parezco un alebrije yo con este cuerpo, voy ahí o sea, y me presento en un bar. Se derriten por ti, ¿verdad? Sí, Capi. Se derriten. Mucho pegue, la sensación, la mucho cañón. Pegue. Sería la sensación el Capi. Sí, claro. ¿Por qué no piensas en ir allá? Estás en el lugar equivocado, es que, es que a todos siempre nos gusta lo que no podemos tener y lo diferente. Finlandia. Entonces, míralo ahí a él. See you soon, Finland. ¡Ah! Oigan, nada oigan. Sí, presidente, sí, ya tampoco claro. Se burlan ya de mi físico. Oigan, como saben, el maestro Eugenio ha estado ahí sentado varias veces. Ya sentimos que lo conocemos, que lo queremos. Pero aquí la cuestión es, ¿qué tanto lo conocen ustedes? A ver... Esto se llama Ranking Comprometedor para conocer lo que está en la mente de Eugenio Derbez. ¡Venga! ¡De la muerte! ¡Venga! ¡Venga! Les platico cómo se juega esto. A ver. Frente a ustedes hay tres paletitas. Ajá. ¿Pueden tomarlas, por favor? Sí, señor. En ellas están sus hermosos rostros. Como pueden verlo, ahí están. Ahí está, pueden mostrarlo. Okay. Encontramos, según yo, buenas imágenes. Ahí está. Sí, sí, sí. Muy bien. Ahora... se le preguntó a Eugenio Derbez varios temas. Ah, okay. Y él respondió cuál de ustedes tres se adapta a esta respuesta. A ver, okay. Entonces, primero, se le preguntó, ¿quién es, según Eugenio, no es la realidad, es nada más según la su mente, cabeza, pues. Según su cabeza. Okay. ¿Quién es el más enojón? Se le preguntó. Primero, ¿ustedes quién creen que respondió? Sí. Obvio. ¿Tú crees que respondió eso? ¿Por qué? Claro, pues soy yo su mujer, que... pero no es verdad. Y, no eso, es verdad. Y eso te enoja. La verdad, no pasa nada. La verdad. Muy bien. Entonces, a esa ver, es su, ¿qué dijo? Su respuesta final de los tres es... Sí, Alexander. Sí, sí, totalmente. Muy bien, vamos con el maestro Eugenio. Alexander. Y luego, muy pegadita a Aislinn. ¡No es Alessandra, y muy pegadita. Y no es cierto, no ching. ¿Por qué crees que muy pegadita? Porque está loco de su cabeza, está enfermo. Enfermo. Y la respuesta, pues ya la podías venir, ¿no? Obvio. Pues sí, soy la persona más cercana a él de todo el universo. Entonces, con quien más conflicto tiene siempre es conmigo. Y yo con él, obvio. Ahí está. Claro. No, no pasa nada. Muy ¿qué bien. Le pasa? Ahora, bueno, siguiente pregunta. Es muy interesante esto. ¿Quién se tarda más en el baño? Es decir... ¿Quién se tarda más en el baño? ¿Quién se tarda más en el baño? Según... Si vas al baño, decides irte al baño y ¿quién se queda más? Según Eugenio. ¿Y por qué?
No, ¿sabes? No, ¿sabes qué? Me encantaría tener una paleta aquí de mi papá porque lo van a admitir. Mi papá se tarda. El que más se tarda es él. Sí, él. De nosotros o sea, tres, aquí yo creo que está mi papá. Ajá. Bueno, no quiero defenderlo, pero pues tiene mucho vello corporal. Entonces, a veces... Hay que limpiar más, ¿no? Hay que de hecho, hasta cepillar en ocasiones, hasta cepillar. Pero bueno, entonces, pero ¿qué creen que él respondió? ¿Tú crees que, Adit? ¿Tú crees que? Yo creo que... Esta chava, ¿tú crees que esta chava? ¿Cómo se llama? Esta chava, ¿cómo se llama esta? Muy bien. Vamos a ver qué dijo Eugenio. Ay, yo. No, va a decir. ¡Ay, Javier! ¿Le atinamos al señor Eugenio? Pero le atinaron a él, ¿eh? A mi papá y a Badir. O sea, ¿pero cuál es el promedio de Eugenio en el baño? ¿Qué dice? Ahorita vengo, voy al baño. Pero es que además es de los que se mete al baño con el celular. No, y se queda en el Twitter. Bueno, lo que sea que era antes el Twitter. X. X. X, se queda X. O sea, si se queda, si encuentra un baño con Wi-Fi, ya valió. Y si se trata de bañarse también en el baño, o sea, de bañarse de regadera también. Sí, no, es el más tardado. Es el más tardado por mucho. O sea, él siempre llega tarde, pero el que más se tarda en realidad es mi papá. Pero llega pero menos ¿qué tal tarde sale que él. Perfecto, con sí. su pelito. No, pero haz de cuenta, si el llamado es a las 7, o sea, estar listo a las 7 para salir, pone la alarma a las 5. Y yo digo, no, ¿qué haces 2 horas? No entiendo qué haces 2 horas. Porque ni siquiera es como que se maquilla. Se no. Peina. Es un señor, mi papá también. Sí. ¿Sí? Tiene que llegar al aeropuerto a las 4. A las 12 ya está en el aeropuerto. ¿Qué, no? ¿Qué horas? Muy bien. Sí, siguiente. No. Tiene ¿quién tiene se la pasa más en el celular durante las reuniones familiares? Se le preguntó a este. Él. Él debería de estar aquí puesto. Él. Eugenio. Pero ¿quién cree? Eli, no te pongas híjole, así. Híjole, no está... Sí está rudo. ¿Tú sí, qué permites es... que tú...? Está así, mira. Está empatado. Muy, muy empatado. Sí. Muy bien. Ahorita, ¿quién? ¿Sabes qué, Alessandra? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ah, ¿qué? Vamos a ver qué respondió dijo? Eugenio. Badir. Y lo dijo ya enojado. Sí, viste, ya trae rencor. Gané. ¿Es cierto? ¿Y yo? ¿Cuál es el app que más utilizas, Badir? Espérate. No, la neta creo que sí entre... Ay, sí, mi only Fitter, ¿no? No, creo que sí Insta o TikTok. Explícame. ¿Alguna vez has querido encontrar pies? Ay, sí, no. No, yo tampoco. ¿Por qué sabes? Ay, es, no. ¿Eres chupapatas. Chupapatas, ¿no? ¿Tiene? Pues sí, unos deditos. Cuando estos no están tan... ¿No? Muy bien. Oye, bueno, ¿cuál es la app que más usas? No, sí, TikTok, yo creo. A lo mejor tú no sabes qué es, pero seguramente mucha gente ha googleado pies de Aislinn, seguramente. Ay. A mí me taguearon una vez y sí me saqué de onda. O sea, sí hay unas cuentas ahí donde literalmente te taguean de que subiendo tus pies sí, y todo. Sí, ¿quién hará esas cuentas? ¿Quién piensa más en ti? Se le preguntó a Eugenio. ¿Quién piensa más en él? ¿Quién piensa más en él? ¿En él? Caray. O sea, ¿quién de los tres piensa más en Eugenio? Seguramente va a decir que nadie, que no sé ajá, qué. Ajá, se va a hacer la víctima. Se va a tirar al suelo, va a hacer drama, va a decir, pues nadie, Fiona. Seguramente. ¿Cuánto? Exacto. Fiona es la única que me valora, va a decir. Ok, ok. Pues sí, sí. Pero, sí. Entonces pero, tú te vas con esa respuesta. Si a fuerza tiene que escoger, híjole. No sé, yo creo que ella. Ella. Pues, sí, pues, porque ella. No le queda ella, de otra, pues están esa juntos. Mujer, esa mujer. Pero porque no le queda, no de, le otra, queda exacto. De otra. Vamos a ver qué responde Eugenio. Nadie. No, ay, está difícil. Ya se me murió Fiona, si no diría Fiona. ¿Quién piensa más en mí? ¿En positivo o en negativo? Porque si es en negativo, los tres. Si es en positivo. Ay, no sé. Ale. Le dimos, pero mira. Con la que lo dice. Pintadito. ¿Lo conoces? ¿Viste la cara? Ale. Sí. Toma. Sí, oye, pero está que le tiraron exactamente cañón. A todo lo que pero iba a ver, decir. Capi, lo conocemos mejor nosotros que él a sí mismo. Totalmente. Sí. Exacto. Y tengo que decirles, Eugenio le hicimos una prueba parecida y no le atinó a nada que le preguntamos. Oh. Muy bien. Para ahora... que nada más veas el nivel de entonces
lo mucho que nos importa él y lo que le importamos. Porque tú dijiste, seguro va a decir nadie, seguro va a decir nadie, bueno, seguro Fiona, va a decir Fiona y seguro va a decir Ale. Ale. Y tom, pa, 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 pa. Espectacular. No. Finalmente, ¿quién llora más seguido? ¿Quién llora más seguido de nosotros tres? Seguido. ¿Quién respondió? ¿Pero qué respondió mi papá, no? Tiene los sentimientos más a flor de piel. Bueno, en esta sí estamos, ahí nos vamos, ¿eh? Sí, yo también estoy con la Pero misma. Yo creo que dice, él dijo que tú. Yo creo que gano yo también. O sea, ¿cómo? Sí. Así. ¿Sabes qué? Porque tú estás más en contacto con tus sentimientos. Ahí te va. Va a decir que Aileen llora por todo. Exacto. Que Aileen llora que hasta si hace calor o hace frío. Ajá. Sí, ajá. Eso va a decir. ¿Qué tiene de malo estar más en contacto con tus sentimientos? Nada. No, nada, pero eso va a decir. Muy bien, vamos a ver qué dijo. ¿Y eso qué te hace? Aileen, se hace frío, se hace calor. Y luego, muy pegadita, también Ale. ¡Padre! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, eh? ¿Cómo creen? Deberíamos de ser vagos, así lucidistas. ¿Cómo lo tienen descifrado o lo predecible que es el maestro Eugenio? Eso de cualquier lado. Para que veas cómo nos conocemos. Las dos cosas. Exacto. Espectacular. Muy bien. Oigan, allá en Finlandia... Había un chorrito. Había un churrito. ¿Tuvieron la oportunidad de patinar sobre hielo o algo así o no? No patinamos sobre hielo. Ah, no, sí. Bueno, en Estonia. En Estonia patinamos sobre hielo y... ¿Yo no estaba o sí? Padrísimo. No, creo que no tú... fuiste. Ah, yo me regresé antes. ¿No estabas con el chavo? O digo... fue el día que te... ¡Con sí, Santa! Yo me regresé antes para ver a mi hija. ¿Cuál fue el chavo? Estabas con Santa, acuérdate. Pues bueno, no te preocupes, Aislinn, porque aquí... vas a tener la oportunidad de patinar porque esto se llama Improvisando Pasos de Patinaje en Hielo de la Muerte. Muy bien. Primero que nada, una disculpa por vestirlos así. Punto número uno. Pasó? De verdad, no sé te que preocupes. Sé que ustedes son celebridades muy importantes. Pero bueno. Lo importante es divertirse, ¿estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Pues, ¿a qué venimos? ¿No es este casting de la nueva película de... Porque yo voy a ganar. Sí, sí, es, sí, es, sí, es. Tú sí eres Elsa. Yo sí soy Elsa. Tú sí eres Elsa. Les voy a explicar qué es lo que está a punto de pasar. Vamos a pasar una pista de baile virtual, ¿ok? Ok. Y ahí tendremos que replicar el paso de patinaje artístico que les voy a mostrar en la pantalla. Ok. Y el público, que es exigente... nos va a calificar con esas paletitas. Levanten las paletitas, por favor. Exacto. Dependiendo de su criterio. Ok. ¿Ok? Ok. ¿Alguna duda? Eso. No. Veamos el paso. En general de la vida, ¿no tiene alguna duda? No, o sea, yo traigo tacones. ¿Me puedo poner mis tenis? Sí. ¿Otra duda? Los tenis de Aislinn, por favor. Otra duda. Otra duda. No, este. Pues ¿no hay duda? ¿Quién te hizo tus extensiones? Fue Giancarlo. Vayan a la estética de Giancarlo. Muy bien. ¿Otra duda? No, creo que no. 90s Pop Tour. Porque yo sí le quiero ganar a Alessandra, la verdad. ¿Qué dijiste? Ya con esto le tengo ventaja. Uy, a ver, sí. A ver, sosténme. Muy bien. Les voy a mostrar cómo se hace en lo que tú te pones ¿cuál tus es el, patines. El paso? Muy bien. Ok, ya estoy aquí en este lugar. Ahora, dije, no pudimos instalar una plataforma de hielo real, pero tenemos esta, 3, 2, 1. Es lo que dio el presidente. ¡Ah! Muy bien, espérate, todavía no empiezo, El girar, vamos a ver cuál es el paso que yo tengo que replicar. ¿Cuál es el paso? A ver. Creo que el ser que no tienes la coleta de cabello. Eso es lo único que va a ser distinto, la coleta. Por lo demás, va a salir perfecto. ¿Qué pasó? Capi, yo no lo voy a lograr, Capi. O sea, yo me disloqué el hombro hace unos días. Sí, ¿en es serio? Y no puedo hacer movimiento. Pero ese brazo. No lo vas a hacer, pero va a ser mira, otro. Puedo tener este brazo acá y con el otro sí, darle. Sí, o sea, ustedes hagan. Vale. ¿Sabes qué? Lo importante, y esto es para todos en casa, es dar tu máximo esfuerzo en todo lo que haces, ¿ok? No tienes que hacerlo perfecto, simplemente intentarlo. Capi. Muy bien, solo fallan los que intentan. No, Capi.
Y eso, se acabó toda mi filosofía. Muy bien. Entonces, estoy a punto de hacerlo. Cuando regresemos a la Red Solana, no se despeguen. Muy bien, ya estamos de regreso. Quiero ver nuevamente el paso que voy a replicar a la perfección. Por favor, nuevamente, quiero verlo. Ok, eso. Tres, suéltenme la música, por favor. Voy a agarrar vuelo. La coleta, la coleta, la coleta. Muchas gracias. Muchas gracias, querido público. Veo la cara. No, su cara. Pues es que vamos con un profesional. Ya después de eso, ¿qué nos toca la vara a nosotros, muy alta? ¿No? Público, por favor, califíquenme. Ok, veo 9, veo 4, veo 5, veo 1. Oye, varios 10. Veo 10. El público está vendido, ¿eh? Voy a hacer el cálculo. ¿Tienen 10? ¿Quieren con mi café? Un 10, voy a hacer el promedio rápido. ¿Entre cuántos son? 20, saqué 7.5. Muy bien. Perfecto. Entonces, mi querido Badir. ¿Ya yo directo? La pista, joder, madre, es tuya, por favor. Primero que nada, quiero que veas el paso que vas a replicar. ¿Estás listo? Me recuerdo mi infancia. Saludos. No 3, 2, 1, inicio. Primero siente la pista. Siente la pista. ¡Ajá! ¡Ay, cabrón! Wow. ¡Ahí va! ¡Ah, qué bien patina! ¡Muy bien, eh! Espectacular. ¿Cuenta? ¿Ya la hizo? ¡Ah! ¡Espérate, cabrón! ¡Ay! ¡Ah! ¡El piecito lo tiene! ¡Wow! Y... ¡ah! ¡Es! ¡Dios mío! Dios, ese fue de su cosecha, ¿eh? Y después... ¡ah! ¡Un brinco! Y... ¡wow! Espectacular. Espectacular. ¡Ah! ¡No manches! Me encantó que hizo... ¡Madir! Sí. Yo doy todo por mi público. Vamos a ver. Vamos a ver si el público responde. Calificaciones ahora, por favor. Veo 8, veo 9. ¿Cuál veo uno, 10, señor? Veo un 105, curioso. No, muy bien. Un 100. 8, 9, 10. 10. 10. 10. Un 100. 4, llevamos 2. Este le presta. Un 109. 109, este, ay, le, este le presta a este. 4, llevamos 2. Tienes 98 de promedio. Felicidades, mi querido David. No, pues ya valió, güey. 98 de promedio. Felicidades. Qué momento tan bonito acabamos de vivir, pero Alessandra... ¿Qué es lo que tengo que hacer? Checa, por favor, el paso que tienes que hacer. Ok, ahora sí. 3, 2, 1. Ok, va. Me encanta cómo baila. Ahí va, cuidado. Ahí ¡no! Va, ahí va. ¡No! ¡Ah! ¡Lo está logrando! ¡Lo está logrando! ¡No! Nada más, ciérralo con una pose al final. ¡Wow! ¡Qué momento! Me siento como torero, rabo y orejas. Muy bien. Oye, sí está cañón, ¿eh? Está cañón, la verdad, pero tu público te disfrutó muchísimo. Vamos a ver.
¿Cómo lo aprecia tu público? Venga. Calificaciones para Alessandro. ¿Qué? ¿1009? Gracias, público. ¿Tienes? ¿Cuál es el promedio? 10.5 de promedio. Muchas felicidades. Eso. Estoy muy nerviosa, bien. Señores. Estuviste esperando esto toda tu vida. Sí, sí, sí. Estoy muy nerviosa y sobre todo me parece una gran desventaja que Badir ganó Mira Quién Baila cuando era joven, que Alessandra Rosado es de sentidos opuestos y está en tour todo el tiempo. Sí. ¿Y yo qué? Y no me mencionaste, yo... Bueno, y Capi, Capi, ya estás acostumbrado a este patinaje. A ti te bendijo Santa Claus, tú puedes. Exacto. Es la magia de la Navidad. Muy bien. Entonces... ¡Tú puedes, Ice! Sí puedo. Entonces, ¿quieres ver lo que vas a intentar hacer? Sí. Será cuando regresemos a La Resolana. No te despegues, por favor. Esa. Estoy lista, Capi. Muy lista, bien. Lista. Gracias por estar con nosotros y quedarse hasta este momento para ver patinar a Aislinn. Gracias por estar aquí a los tres, de verdad. Gracias. Los queremos, los respetamos mucho. No vas a llorar. Voy a parar mi discurso porque vas a llorar. Entonces, aparte de esto, ¿qué más andas haciendo? No, ya, Capi, por favor, empieza esto. Vamos a ver el video, por favor. ¿Sí? Espectacular. ¿Cargo? Una cargada. Si extiendes el pie, hacemos... Aguas con mi hombro, que sí me lo hizo. No me limites. No me... Ok, entonces, ¿están listos? Sí. Primero que nada, sientan la plataforma. Digo, perdón, el hielo. Adelante. Sientan el hielo. Ojalá no tranquilo. Más eso, ¡wow! ¡Wow! Está, suelta la música. 3, 2, 1, ahora. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ah! ¡Wow! ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Qué momento! ¡Ya sé, ya, ya! ¡Suficiente, suficiente! ¡Se pone de pie el público! ¡Está entregado! ¡Gracias! ¡Gracias, público! ¡Gracias, Badir, Aislinn! ¡Muchas gracias por estar en La Resolana, Alessandra! ¡Gracias! ¡No se pierdan la nueva temporada de Viaje con los Derbez! ¡Esto fue La Resolana! ¡Nos vemos la próxima semana!